Bueno, pues resulta ser que tuvimos noticias de que ya hoy fue operada Gretel Valdés. ¿Se acuerdan que ella comunicó en sus redes sociales que tenía un padecimiento en el dedo pulgar? Una anomalía, le había salido, ¿no? Un melanoma, pero en realidad era como una especie como una verruguita. Una verruga. Exactamente. Entonces dijo que se iba a operar. Hoy se operó. Nosotros ayer hablamos con Patricio Borghetti porque estamos preocupados, pues, por cómo está el niño, por cómo está él también, ¿no? ¿Qué iba a pasar con esto? Porque decían que podía detonar en un cáncer. Y finalmente él nos dio esta entrevista sobre el tema. Ay, pero pobre muchacha. ¿Cómo su expareja y padre de su hijo Santino, Patricio Borghetti, apoyará a Gretel Valdés en todo cuanto necesite, ahora que enfrenta una inminente operación para extirparle del dedo pulgar una verruga que eventualmente podría desencadenar cáncer? O sea, no te puedo decir a profundidad clínicamente cómo está bien el asunto, porque es terminología que no manejo, no domino, pero hasta donde sé, lo que he hablado con Gretel es que con este procedimiento ella estaría fuera de peligro, entonces pues se tiene que hacer y tan tan, okay. se acaba ahí por ahora. Sabemos que no es una ciencia exacta de cómo funciona cada organismo y cada cuerpo, pero lo que sé es que realizando este procedimiento ella estaría bien, fuera de peligro. Uno tiene que acatar lo que digan los médicos y ella quiere estar bien y va hasta las últimas consecuencias, sí. Como cualquiera, cualquier persona que quiere vivir y le dicen que se tiene que hacer un procedimiento, si quiere estar libre de peligro, pues lo tiene que hacer. ¿Ya hay fecha para que esto ocurra? No tengo la fecha. Sé que es pronto. Sé que tiene que ser pronto, pero no tengo todavía la fecha. Patricio asegura que afortunadamente Santino, el hijo de ambos, se mantiene positivo y sereno ante el diagnóstico de su mamá. Santino está muy tranquilo, la verdad, que es lo más como importante. Ella también está tranquila. Es un procedimiento que se tiene que hacer y que pues tocó así. Pero dentro de todo estamos como manteniendo la calma, apoyándola. Y Santino sabe que todo va a estar bien, que a veces son situaciones que pasan y que se resuelven gracias a la medicina. Entonces estamos manteniendo la calma. Hace unos años ella ya pasó por algo similar y se resolvió, entonces basándonos en ese antecedente, todos estamos como muy tranquilos de que va a salir todo bien. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. En este caso, el tener un crecimiento anormal uh-huh. en cualquier lado de la piel, uh-huh. yo, por ejemplo, a mí me salen manchas por el sí. sol. Y entonces voy con la dermatóloga, inmediatamente me ven, y digo, algunas pueden ser peligrosas, me las queman, uh-huh. y se acabó. Pues uh-huh. vas con una verruga, vas y dices, oiga, claro. ¿Qué es? No, ¿qué se trata? Es que de pronto se habló de amputación incluso, Peter. Digo, qué bueno que no. No, pero era más grave decir eso. Que no llegó a eso, un pedacito, claro. ¿no? De dedo. Sí, entiendo que perdió un poquitín. Claro. Pues que sí, le iban a amputar el dedo, pero no. Van a ver Shaila, qué se trata. Porque sí. además... Por un accidente. Claro. Pero el caso de Shaila sí fue... Porque se lo mordió su perrito. Porque se lo mordió el perro, no me acuerdo. Fue una cirugía mayor. ¿Ya ves? Pero además... ¿Los perros? ¡Ay, Dios! La Kira no te va a arrancar un dedo. Ese es el tema. Pero te voy a decir algo. El cáncer de piel es uno de los que se ha comprobado en estadísticas que ha aumentado el número de casos y el peligro de cáncer de piel. Y o sea, qué valiente, muchas veces como no te pones bloqueadores, como no te cuidas, hay una mancha y de pronto no, lo dejas. Además, la gente le gusta solearse para verse morena y luego resulta que la capa de ozono ya no está igual. No. Oye, y si hay que destacar la valentía de Gretel Valdés, porque al final, al ser una mujer que se dedica a su imagen, que tiene campañas, que hace telenovelas, que hace proyectos, pues no debió haber sido fácil, una decisión fácil, el pues ceder sí. a lo que le hayan quitado, ¿no? Lo que sea que le hayan quitado, pues un sí. pedacito, dos pedacitos, qué sé yo. De verdad, qué valentía y qué ejemplo, porque al final es decir, prefiero que quiten lo que tengan que quitar y estar a que sana, esto estar... se corra. Ahora, pues claro. una sana. Amputación es claro. de un dedo pulgar es muy complicado para, uh-huh. para el funcionamiento de la mano. Porque si a lo mejor si te cortan la pinza el índice para agarrar, o... para tomar con exactamente, agarrar, pero no el pulgar, el yo he sabido de gente que le amputa o por alguna razón le quitan el pulgar y luego les quitan el dedo gordo del pie y, se los y ahí se... Cierto. No, yo qué bueno que no, espero que nunca me pase porque no. tengo un dedo gordo horroroso. Ay. Pero bueno. Te pones un guante, Peter. Que te alivies, Gretel.
Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es ventaneando.